Hola, hola, ya estamos comenzando un nuevo programa Manos y acá estamos en YouTube. Suscríbete al canal, habilita la campanita para recibir el aviso cuando subimos nuevos contenidos. Vamos a comenzar con el paso a paso del efecto espejo. En este caso hice un proyecto para Navidad que son los vasitos para utilizar de candelabro y poner una velita adentro. Este era mi vasito original, así que es importante que si encuentran algo de vidrio, no importa el color, no importa el estado, lo podemos convertir totalmente a un efecto plateado espejo. El primer paso consiste en aplicar base de adherencia incolora, tanto por fuera como por dentro del frasco. Necesito cubrir toda la superficie y vamos a comenzar cubriendo el exterior. Para el interior del vaso voy a dejar pasar 12 horas que esté bien seca para que la pintura quede fijada. Y voy a pincelar todo el interior del vaso con el acrílico decorativo negro de la marca Tarte. Bueno, y por último vamos a utilizar para hacer el efecto espejo purpurina. En este caso vamos a utilizar purpurina alpaca. También podemos utilizar purpurina plata y si quieren probar pueden utilizar bronce o dorada, pero el efecto espejo queda mejor con la alpaca o la plata. Vamos a frotar suavemente con un algodón la purpurina sobre el frasco. En este caso es un vaso, también pueden hacerlo en una botella, en una copa, como pueden ver todas las muestras que hicimos. ¿Ven? Automáticamente la purpurina se adhiere por la base de adherencia y empieza el efecto espejo. La purpurina la pueden aplicar tantas veces como quieran. Si no les quedó del todo plata, pueden hacer dos o tres aplicaciones para que cada vez vaya teniendo más intensidad el brillo. En el interior, sí esperé que secara para que la pintura negra tome más consistencia y no resbale luego. Bueno, también puedo utilizar la forma bombé. Cuando nosotros frotamos sobre algo bombé, vamos a tener un brillo más intenso. Como último paso, quiero que no me quede negro porque lo voy a utilizar como candelabro. Entonces voy a poner una velita. Lo que voy a hacer es platearlo. Para eso, con la misma base de adherencia, voy a mezclar la purpurina como tengo acá en el plato. Ven que va quedando un color plata que voy a pincelar. Para que todo el interior me quede plateado. Si bien no me va a quedar con efecto espejo, va a tener un mejor rebote de la luz porque va a ser un candelabro. Y voy a lograr que quede parejo el color, tanto por fuera como por dentro.
La purpurina se mezcla perfectamente con la base de adherencia y me da una coloración plata. Voy a utilizar para terminar el candelabro el decoupage con papel de arroz. Voy a utilizar la colección de estampa Felice navideña, que está basada en azules, como les estoy mostrando acá. Voy a utilizar la lámina M12 para el árbol, luego la 21 para el interior, y voy a combinar con distintos tonos de azul los circulitos que tiene este vaso. También puedo utilizarlo en metal o en madera. En este caso voy a hacer el decoupage sobre el vidrio y arriba del efecto espejo. Vamos a cortar. No importa el recorte más grande, la lámina tiene muchas posibilidades para aprovechar. ¿Qué voy a hacer? Voy a posicionar y con un lápiz marco la zona que quiero recortar. Ahora voy a utilizar el adhesivo y barniz para decoupage para pegar la lámina sobre el vidrio y el efecto espejo. Van a ver que la purpurina está totalmente adherida y va a recibir perfectamente el pegamento para decoupage. La lámina la voy a centrar y ubicar en el interior. Solo presiono. Es un poquito más gruesa que la servilleta, entonces no se arruga, recibe perfectamente el pegamento. Y como último paso, lo que voy a hacer es barnizar la lámina con el mismo barniz y adhesivo flexible, porque justamente la propiedad de este barniz de decoupage es que cumple las dos funciones. La lámina se incorpora perfectamente al vidrio y queda con un acabado mate. La textura de la lámina es muy distinta a cualquier lámina que hayan visto, porque queda como un entelado que a la vez es muy noble. Si yo necesitara reposicionar, puedo sacarla y volver a aplicarla. Acá les voy a mostrar cómo quedaron las otras caras, que utilicé una combinación de todo lo que es la línea Navidad. También, en este caso, lo apliqué sobre un camafeo de metal para ponerlo en las botellas o en las copas, y finalmente voy a poner la vela en el candelabro para que puedan ver que todo el efecto gris queda muy bien acompañado con el efecto espejo. Y ahora vamos a hacer una hermosa guirnalda. Como primer lugar, lo que vamos a hacer es agarrar una de las botitas y con qué vamos a trabajar, con esténciles. Yo ahí me voy a ayudar con un pedacito de cinta de papel por los bordecitos, y lo que voy a hacer primero es marcar la parte de arriba. ¿Cómo? Con un poquitito de acrílico. En este caso, como es decorativo, no hace falta ponerle ningún otro componente a la pintura. Y ahí voy a marcar primero la parte de arriba. Bien, uso el mismo stencil para marcar el zocalito. Ahora retiramos así, hacemos lo mismo en la parte del talón. Lo mismo vamos a hacer en esta parte, que es la parte de adelante. Y ahora sí vamos a marcar el diseño que elijamos. Miren, si yo pongo acá, no me queda lugar para poner la letra. Entonces lo que hago es ir presentando y buscar en el diseño una partecita que tenga un hueco en el medio.
lo que podemos hacer, si ustedes quieren iluminar un poquito, le vamos a dar con blanco y iluminamos un poquitito esta enredadera. Y ya nos quedaría la parte de lo que es el estampado. Vamos ahora a la letra. Ahí ponemos y apoyamos la letra y hacemos lo mismo. Vamos a cargar. Acá en la letra N me gustaría darle un poquitito de luz en el centro. Perfecto, una vez entonces que ya nos queda toda la gotita pintada, lo que nos va a quedar hacer es decorarla. ¿Y cómo la vamos a decorar? Obviamente lo que usamos son esta gama de flores, flores secas que tenemos de toda la línea de arcoíris, un montón de flores para armar el buquecito que va a ir obviamente una vez que lo tenemos relleno en la parte de arriba. Una vez que ya lo tenemos relleno, va en la parte de arriba. Vamos a armar entonces, vamos a ir cortando. Una vez entonces que quedamos conformes con el ramito que queremos decorarlo, lo que vamos a hacer entonces sí es rellenar toda la gotita con vellón y recién ahora poder decorarla. Vamos a ponerle ahí, hacemos un huequito bien abajo y vamos a realizar a modo de decoración también un moñito, ¿sí? Y después para completar todas las otras letritas de la palabra Noel, vamos a ir armando nuestra guirnalda. Y de esta manera nos quedaría entonces toda la guirnalda con la palabra Noel completa. Vamos a poner la L acá. A partir de una botella y le pasamos alcohol. ¿Qué vamos a utilizar? La base esmeriladora. A pesar de todo, revolver siempre. Toma una esponja común que sea más bien compacta. Esto hay que esperar para que empiece a justamente opacarse, es decir, a esmerilarse. Pasaron apenas 2 o 3 minutos y ya empezó a opacarse. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de esto que está todavía secándose? Y acá empieza justamente a secarse y a esmerilarse. Ahí me doy cuenta que en algunas partes no pasé. Entonces, cuando esto esté completamente seco, le doy una segunda mano. Y ahora veamos cómo va a quedar la botella completamente esmerilada. We'll be right back.